después de las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico, el diputado Antonio Hernández dijo que lo expresado por Davis Rivera, quien era jefe de la banda de narcotraficantes Los Cachiros, eran totalmente falsas y esas acusaciones no eran nuevas. Quiero aclarar que este tema de falsas acusaciones no es nuevo. Ya fue abordado en la entrevista que sostuve con los funcionarios de Estados Unidos en noviembre del año pasado. Cuando les informé de la falsedad de estas acusaciones que no tienen sustento. Como lo he expresado en varias ocasiones, sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera. También afirmó que sigue a la entera disposición de las autoridades hondureñas e internacionales para cualquier investigación que sea requerido. Y tal como lo hice, estoy dispuesto a volver a presentarme ante las autoridades de Estados Unidos cuando así se requiera, porque el que nada debe, nada teme.